fight of this magnitude, a fight that you can guarantee action, is maybe Morales Barrera, I believe, like 17 years ago. So, I mean, this fight does have all the ingredients to be a classic war. And in your opinion, what is Canelo going to do different than he did against Cotto to win this fight against Chavez? Well, Canelo's getting better in every fight. I mean, if you see the Cotto fight, if you see the Kirkland fight, if you see the fight with Lara, if you see every single fight he has, he's improving. He's getting better. He's getting better. He's working on different combinations, different, you know, his footwork. He's getting faster. The fact that it's 164, he feels stronger. He feels with more energy, energetic. So, you know, we're going to see a lot of adjustments from Canelo, obviously, because Chavez is a whole different, you know, different style, different fighter from all the rest of the fighters. So he obviously has to make the adjustments. Thank you, Oscar. Oscar, over here, thank you. Oscar, llegamos a un momento álgido. Hoy en la mañana se acabó la apuesta, no hay más. Es lo que escuché. Yo creo que lo más importante es de que están peleando por orgullo y honor. Yo creo que el hecho de que hicieron la apuesta y se le calentaron las cosas, y pues es que imagínate, se tienen tantas ganas, ya quieren pelear ya mañana, ya hoy, esta noche. Así que la verdad que me complace de que están bien concentrados en lo que tienen que hacer, y eso es pelear por orgullo, ¿no? Oye, se faltaron al respeto. Sí, no, se calentaron las cosas, pero yo estuve en el medio ahí, y yo como que bien tenso ahí, no sabía lo que iba a pasar. A veces yo pensaba que se iban a agarrar a pelear ahí, pero es lo bonito de este deporte. Cuando dos mexicanos se tienen ganas, ya sabemos que garantizadamente va a ser una bonita pelea. ¿Habías vivido un ambiente como este, con esta tensión, con este enfado de ambos? Sí, yo estuve envuelto en varias peleas con Vargas, cuando peleé con Félix Trinidad. Ellos me odiaban, no me querían, y pues obviamente Ricardo Mayorga. Pero peleas cuando los dos púgiles se tienen ganas y no se quieren. El 6 de mayo vamos a ver, obviamente, una pelea entretenida, una pelea fuerte, de muchos knockdowns. Para mí esta pelea termina en knockdown. Todo el mundo, thank you. Todo el mundo, ¿Te imaginaste que se iba a calentar tanto? ¿Te imaginaste que se iba a calentar tanto así la pelea? Yo me imaginé porque no se tiene ganas, me imaginé de que iba a ser esta promoción iba a ser bien tensa, y yo estoy sorprendido que no se me han agarrado ahí en la calle. Yo creo que esta pelea pues ya no pueden esperar, ya quieren que llegue la fecha así para pelear, así que va a ser una pelea bien. Y es que en el momento ya. Sí, no, ya quedan pocos modelos, pero poquito, así que ya en menos de 48 horas pues ya se puede decir que todo está vendido. Oye, que se rajaron la gente todos, ¿no? La apuesta. No, nadie se rajó. Es más porque pues van a pelear por orgullo, ¿no? Es lo más importante. Yo creo que lo importante de este deporte, mira, sí, pueden apostar lo que ellos quieren, pero lo importante es que se mantengan enfocados en lo que tienen que hacer, y eso es ganar la pelea. Por último, llega en el momento en el que la raza, la eliminación. Sí, no, la verdad que está la raza, la gente alborotada, está ya ansiosamente esperando. Y yo creo que va a ser de mucha garra, ¿no? Va a ser una pelea fuerte, una pelea entretenida, intensa. Estas peleas son las peleas que me gustan hacer, ¿no? Esto me recuerda de, por ejemplo, un Barrera Morales, de ese tipo de rivalidad. Así quizás podemos ver una trilogía, ¿no? Chávez, ¿sí? Ok. Pues también sí, pero cuando tienes a dos mexicanos en el mismo ring, eso va a ser. Okay.
Oscar, ¿no? El 24 de febrero, una fecha importante ya de la bandera, y por supuesto que tú le pongas esta fecha a los mexicanos, parece que es especial, ¿no? Sí, no, va a ser muy especial. Mira, obviamente se está celebrando el fin de semana lo que es la batalla de Puebla, y en México no se celebra mucho, pero obviamente en Puebla sí, pero aquí en los Estados Unidos, pues todo el mundo quiere celebrar el 5 de mayo, ¿verdad? Así que esta pelea para mí era muy importante de hacer, porque primeramente tienes a dos mexicanos grandes en el boxeo, y para mí era muy importante de que en esa fecha, el sábado en Las Vegas, todo el mundo va a estar viendo, así que y van a ver una gran pelea. Canelo es favorito, pero tocó también aquí el momento no ser favorito, y hoy me parece que no es una presión para Navarro, creo que la puedas saber, lograr al lado tuyo, obviamente Chávez compadre, pero tú del lado de Canelo, ¿no? Fíjate que cuando un peleador es favorito, ya que se acerca la pelea, manejando, ¿no? Para mí, obviamente, pues mucho dinero va a venir de Culiacán, de México, para Chávez, así que cuando se acerque la pelea, obviamente se van a aparejar las cosas, pero sí, obviamente el Canelo es favorito, la gente está apostando hacia él, pero créeme que yo he estado con Chávez Jr. En esta gira y él está bien serio, está entrenando, le quiero felicitar porque está puntuado en todo lo que tiene que hacer, está bien dedicado, disciplinado, así que felicidades a Chávez que lo está haciendo muy bien. Y ahorita teniendo la pelea más grande, se puede ser una de las peleas más grandes del año. ¿Cómo te sientes tú como persona ya logrando este sueño? No, pues muy, muy contento, muy feliz. Estamos apoyando este tipo de eventos. Estos son los eventos pues que atrae a los fans a nivel mundial, ¿verdad? Y pues lo más importante para mí cuando estas peleas es de que el boxeador pues entregue todo de su cuerpo, peleé con muchas ganas para brindarles a los jugadores de la placa. ¿Tú cómo te sientes ya que tú estuviste ahí, peleaste contra Chávez y ahorita miras un evento muy parecido cuando tú estabas contra Chávez y decir ahorita está Chávez contra Canelo, haciendo posiblemente un buen de tiempo? ¿Ves alguna diferencia? ¿Qué ves tú que te recuerda? Yo he vivido todo esto por muchos años y me alegra de que vamos a jugar todos a la calidad que no haga. No, they're about to shoot right now. I don't even have my mic. Romario.